que estamos intercambiando personalidades. Pues es posible. Yo me estoy arrimando a la verdura, a lo sano, y usted se está. Es que quizás sea el camino futuro a un mundo mejor. Daniel, bien. Ah, no, Diego, perdón. Ay, ay, ay. Bueno. Galletitas caseras. Son unas galletitas. Pero estas son las que le dicen. Galletitas masa finas, o masitas finas. Son como unas masitas finas, pero grandes. Pero grandes. Unas galletitas de chocolate que rellenamos. Algunas con mermelada de frambuesa, para los que les gusta esa combineta, que la verdad que es una gran combinación. Adoro. Otras con ganache de chocolate y otras con dulce de leche. Y son re lindas. Si vas a ir a comer a algún lado el fin de semana o vas a visitar a alguien, está bueno caer con esto. Me encantaría, está bueno. Es un mensaje de amor y paz, mira. Si el domingo de repente va a la casa de alguien a ver el partido, de alguno que tenga la televisión. ¿Quién juega el domingo? Yo tengo televisión, pero no puedo. Para. River Boca. River Boca, sí mismo. ¿Saben que se los quise preguntar hace rato? No se animaba. Es super clásico. Pero está bien, pero juega River Boca, pero no tenemos el programa del domingo. Yo quiero avisarles, ¿eh? No. Pero por eso tiene que ser un domingo de super clásico. No, pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos siempre. Ya lo hicimos. Aparte, porque vio que no lo televisan, así que no lo vamos. Claro, no lo vamos. ¿Ah, no lo televisan? No, mi amor. Si me da. Che, si me está embarazada o está en una cápsula espacial. Che, si me sabés que cambiamos de juego, no lo vi. Está bien, Chibi. Es importante ir pensando alguna idea. Claro. Porque se nos suelen presentar rápidamente las ideas, pero ahora parece que. ¿Dónde se va a jugar el partido? En la cancha de River. En River. Así no voy para eso. No, esa zona va a estar con gente. Domingo de clásico tendré esa. Perfecto. No, domingo de clásico ya dijimos que. No, se nos cae ni una idea con lo del domingo. Pensemos un poco. ¿Podemos poner una película de Mirta Legrand el domingo? ¿Por qué no ponemos un aviso? Y no podemos digan, a ver qué salir afuera y hacemos domingo de parrilla y cumbia. Ya lo hicimos. Los mejores momentos de cocineros argentinos, un compilado de cuándo. Eso me gustaría. ¿Me gusta? Eso lo hacemos a fin de año, Neri. Ay, me pero gusta. No podemos. 24 y 31. Eso lo hacemos a fin de año. ¿No? Se anima a venir y hace todo un programa de nutrición. Ya tengo la agenda ocupada, tengo una charla. ¿Cómo estás agenda, no? Ya va a aparecer. Sí, bueno, ¿puedo probar uno, señora? Ya va a aparecer. Pero por favor. Capaz que el chocolate nos inspira. El chocolate tiene. Es más, mira, vamos a hacer así. Tiene ese que. No sé tiene ese que sé yo, ¿viste? Bárbaro. Permiso, Cala, ¿eh? Todo suyo. Chicos, sírvanse. Bueno. No creo que haya más ruido, me van a retar. Ese que agarraste ahí es de chocolate. Juanito agarró el relleno de frambuesa. Y Juan Braceri se está volcando hacia el lado del dulce de leche. Vamos, mira. Bien, ¿eh? Qué rico, Juancho. Necesito ponerlo por la frente, ¿por allá? Es como. Esto es como un alfajor de galletitas. ¿Qué es lo que es un alfajor? Alfajor de galletitas. Alfajor desnudo. ¿Qué? Este alfajor. Tarde de desnudo y cumple. No. Qué bien. Ahora vengo. ¿Este alfajor tiene instrucciones de deshacerse en la boca? Sí. Es terrible, se desarmó. Bien. Tiene un mandato social que dice que te tienes que desarmar adentro de la boca de los comensales. Ahí está. Está buenísimo, ¿sí? ¿No? Bueno, ¿cómo hace la masa, mi reina? Se desarma en la boca por la siguiente razón. Tenemos 150 gramos de manteca pomada que estoy batiendo con 100 gramos de azúcar impalpable. El azúcar impalpable te da esa sensación de que se te deshace en la boca. Sí. Queda menos crocante que el azúcar común, así que si tenés, usala. Si no, podés procesar azúcar común y vas a lograr una textura similar. Bien. ¿Qué le voy a agregar? Y esto también ayuda a esa textura de la que hablás, Diez. Cuatro yemas. ¿Cuatro? En vez de agregarle huevos, vas a usar yemas. La yema tiene más materia grasa y va a lograr una textura mucho más suave, mucho más sedosa. ¿Se nota? Mucho. Se nota. Cuatro yemas. La vas incorporando de a uno, más o menos de a dos, como puedas, ¿sí? Entonces, 150 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar impalpable, cuatro yemas y paro de batir. Ahí está. Pare de batir. Ideales para llevar a la casa de cualquiera el fin de semana o para hacerlos en tu casa y disfrutarlos. ¿Les gusta la combinación de chocolate y naranja? Nos encanta. ¿Sí? Me fascina, me encanta. Nos encanta. ¿Sí? Fabulosa. Queda muy rica. Así se nota, si te gusta, ponele ralladura de media naranja aproximadamente. Ese saborcito lejano que vos decís. ¿Qué es? Como la forma platense. Bueno, ahí te lo. Bueno, ¿sabés con qué queda riquísimo si no tenés naranja?
naranja y tenés mandarina, oh, queda bárbaro. Oh, y si tenés limón, también, no te apichones, ponéselo. Ponéselo que le va a quedar. Le va a quedar. Le va a quedar muy bien. No, pará. Yo soy una persona muy seria. Limón le va a quedar, muy bien. En serio. No sabemos, dime. ¿Ralladura de kiwi? ¿Eh? ¿De piel de kiwi? ¿Ralladura de piel de kiwi? No. ¿Viste todos esos quería probarte. Kiwi, ananá, todas esas pieles no estarían andando bien. Bueno, entonces, manteca, azúcar impalpable, 4 yemas y ralladura de naranja. Hola, Juani. Hola. ¿Y ahora qué vienen? Vienen los secos. Acá estamos, chicos. No, mentira. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Levanté la mano los secos. Está trillado, ¿no? Era gracioso. Bueno, 250 gramos de harina 4-0. Sí. Y le voy a poner cacao amargo. Sí. Cacao amargo, 50 gramos de cacao amargo. El astringente. Astringente. ¿Y qué más le voy a poner? Le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear. Bueno. ¿Sí? Para que crezca un poco. ¿Qué ingrediente no le estoy poniendo y lo tengo que poner? Ahí ya. Pista bien, gracias, director. Qué atento que está. Bien, Nacho Corelli. Extraordinario. Le falta una pizca de sal. Me gusta porque ya nuestro equipo técnico me reclama la sal en las recetas dulces. Sí. Varias veces que yo me olvido a veces, me las reclama. ¿Qué te recomiendo? Los secos, mezclalos. Sí. ¿Sí? A ver, ¿nos mezclamos? Y ahora hay que tamizarlos. Ah, bueno. Se la debo. No, nos paso por ahí. Ahí está. Mezclalos bien, así se integran parejos. Bueno. Los mandás parejitos. Y lo que voy a hacer ahora es, tamizarlos. A tamizarlos, a zarandearlos. Este atrapa. Está bueno ese. Atrapamojarra me gusta. Sacate. Cazar mariposas. Perfecto. Y ahora la voy a mezclar todo. ¿Y qué no tengo que hacer con esta masa para que quede? Quiero frenar acá un segundo, mirá. Sí, mirá. ¿Se puede mostrar? Y es la humedad reinante. Hay harinas que vienen con mucho más grumos que otras. Este es el caso de una harina que venía muy cargada de grumo, ¿sí? Por eso es importante tamizar. Muchas veces te pasa que tamizás y no queda nada y decís... Sí. Tamizo el cohete, che. Y si cuando lo tamiza, los grumos se van caminando, ¿no? Eran grumos de harina, eran como... Son gorgojitos. Si habré tamizado harina. Pero arena, digo, mami. Que uno la estiva, no la usa y la estiva. ¿Cómo que? Ya me la olvidé. Yo también. Me la recuerdo. Que lo escuchamos muy poco, Morelli. No puede faltar. Ahí está. Gracias, Nacho Morelli. Gracias, Morelli. ¿Sabes cuál? Camino el indio, perdón. ¿Cuánto hace que no venía? ¡Indio! ¡Lo queremos! Te queremos, indio. Así es, indio. La pregunta que se la puedo hacer al indio, te la hago a vos que estás en tu casa, se lo hago a ustedes, muchachos, es ¿qué no tengo que hacer con esta masa? Amasarla. Muy bien, amasar. No hay que generar... Ariana, por favor, mi amor. Ariana, exactamente. Bueno, no tengo que amasar. Entonces lo que estoy haciendo acá simplemente es integrando. Estoy como aplastando todo lo que es esta materia grasa con las yemas y demás con los secos. Se va a convertir poquito a poco en una masa chocolatosa, ¿sí? Bastante húmeda y difícil de estirar. Música tribal, ¿no? Cortala con los guatusi, hermano. Poneme otra cosa. Guatusi. Pará con los vos. Carrito de la galleta de chocolate. Es una música tribal. Tribal. Bueno, un abuelo, papá. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Amasar. Pero amasar. Lo que sí tengo que hacer es juntar todo esto. Lo junté un rato con la espátula. Parece que está seco, pero yo ahora lo voy a fresar y van a ver que la humedad va a aparecer. Pero es una masa demasiado, demasiado tiernita, ¿saben? Se nota, delicada. Entonces, es tan tierna que es muy difícil de estirar sin ayuda de algo, como por ejemplo un papel manteca o un papel film. Claro. ¿Sí? Y no necesitarías incorporar demasiada harina, ¿no? Claro. Y vieron que Diego hizo mención de lo tiernita, sí, ¿no? Y que sí, se deshacía en la boca, que era esta masa. Si vos querés lograr ese efecto, no se le agrega. Tenés que ayudarte con un film para poder estirarla o con un papel manteca y no verte tentado en ningún momento en ninguno de agregarle harina. No. ¿Sí?
Perdiste ahí. No te tientes de agregar harina. Es como en dos o tres pasadas de estas ya se empieza a unificar todo, ¿eh? ¿Viste? Se empezó a unificar fresado, todo. ¿No? Fresón, fresón. Esto se llama fresado, que es esto de empujar con la palma de la mano. Es como que arrastrás. Es como que vas arrastrando. Es lo mismo que yo hacía con la espátula al principio, pero ahora más finamente, digamos, lo estás haciendo con la palma de la mano. Gracias a Totón la Montosina de haber parado el bombito. Y ahora... ¡No, no, Santana! Colombiana, ¿eh? ¿Cómo están en este viernes? Bien, relajadito. ¿Están pasando con esa gran intención, esa duda de no saber qué vamos a hacer el domingo? Estamos en un ascuas. Estoy preocupado. Estoy preocupado porque si tenemos que llamar a alguien el fin de semana. Hay que producirlo esto. Claro, hay que producirlo. Hay que comprar los ingredientes. No sé. Aquí está la masa lista. Ahí yo la veo tan húmeda y que yo digo, le pongo harina de una. No le pongo. ¿Qué le dije? Que si me no dice, se tiente. Mirta me dice, no se, tiente. Se pone. Así. No se tiente. Bueno, ¿qué voy a hacer? No, Mirta, ¿viste? Pero les quiero mostrar algo. ¿Qué? Les quiero mostrar algo. ¿Vieron que pasó, cuánto? ¿Un minuto, dos minutos estuvimos charlando? Sí. Miren cómo se ablandó la masa con el calor. Mirá, se transpira. Enseguida tenés que cortarla. Y así, una vez que se te ablandó, estos son los recortes, los volvés a unir y los vas a estirar nuevamente adentro de dos separadores. Ahí sí le pone un poquitito. No, nunca. Lo pone así, le pone un separador arriba y lo volvés a estirar. Esto se va al horno a temperatura media por aproximadamente unos 12, 15 minutos. Se cocinan las galletitas de chocolate y las vamos a rellenar. ¿Les me parece? Encantaría. Vamos. Gracias, la. Mirá, ella trajo acá los rellenos. Fíjate que tenemos cocidas, acá no vas a ver signos de dorado, tenés que estar muy atento a que se cocinen bien. Si les querés poner cacao amargo por arriba o azúcar impalpable, tenés que hacerlo antes de rellenar, ¿sí? Entonces yo le voy a poner a esas. Hago dos sin nada, voy a hacer dos con azúcar impalpable y dos con cacao amargo que van a venir en un ratito. Y acá le voy a poner los rellenos. Los rellenos, por favor. ¿Dulce de leche quieren? Obvio. Voy acá con dulce de leche. Está para tomar un matecito, ¿no? Ahí, uy, qué rico unos matecitos. ¿Sabés que sí? Qué le pongo dulce de leche y acá le voy a hacer un copete. Siempre es generosa con el dulce de leche. Para que aparezca. Sí, mire. Sí, ¿viste? Le pongo azúcar impalpable afuera. Esto es importante. Pues pensé si no... que el copete lo robas después. Mirá qué bien. No, qué linda música. Ahí. Qué lindo esto. Chiqui. Me ponen esta que me encanta. Y ahí... Mirá cómo salió el pitutito para afuera. Ahí está. Sí, le puse el azúcar impalpable antes para que no le caiga al dulce de leche, ¿sí? Le voy a poner más. Este está medio húmedo el colador. No cae el azúcar impalpable. Cae. Ahí está. Le pongo ganache a uno, ¿quieren? Obvio. Ganache de chocolate. Que está bastante consistente. Le pongo ahí y ahora le hago el copete. ¿Sí? Y ahí le voy a poner la tapa. El aro. El aro, arriba. Ay. Ahí está. Divina. Impresionante. ¿Sí? ¿Hago uno de mermelada? ¡Obvio! Sí. ¿Esta es la mermelada de frutillas que hicimos ayer para tu torta? Es verdad. ¿Quedó un poquito? ¿Nos sobró? Sí, nos quedó un poquito. Podríamos usar esa pasta de maní de la que siempre hablamos también para hacerle el relleno. Oh, ¿cómo la tiene entre ejes? La tengo en la puerta de la heladera. Me gusta. Ahí, le pongo una. Esa es gloriosa. Esa queda increíble. ¿Puedo hacer un pedido? Sí. ¿Puede ser una que tenga periféricamente el ganache de chocolate y corazón de mermelada? Bueno, ¿cómo no? Dale, ¿los pará. ¿Los pedidos son órdenes? Obvio. Periféricamente ganache el de chocolate. Te la hago ya. Pero el corazón que sea de, frutos de la mermelada de frutos rojos. Ahí, periferia. Extraordinario. Ganache de chocolate. Sí. Y el corazón lo estamos haciendo a pedido de Diego Sibori. Y el corazón el de... El corazón de Strawberry Fields. Mermelada. Ahí, es. Sí. Ah, ese creo que era mejor. ¡Qué buena! Frutillas. ¿Sabes que sos un genio? ¿Sabes que te tenés que dedicar a la gastronomía? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que tenés que dedicar a la nutrición? Larga la nutrición. Acá somos 4-1, prefiero mantener la nutrición. Bueno, ahí. ¿Voy a hacer el último dulce de leche? No, ¿dos más dulce de leche? Sí. Retiro. No, no se retira. ¡No! Vamos todos, ¿eh? Para sobre... Por favor. ¿Tiene más para hermano o no tiene ahí más para armar? Tengo un par más. Tengo porque un par más. Mandarse un... Mirá. Porque ¿triple? Ahí tenés el chiquito. Pero también está... Podés hacer un plano más grande. ¿Les gusta? Mirá que lindo. Un triple, ¿no? Mirá. Muy lindo. ¿Les gusta? Qué lindo. Le gusta a Cato. Si le gusta a Cato, que tiene una sensibilidad extraordinaria. Extraordinaria. Ahí está. Bueno. No, ahora los compartimos. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Saben quién tiene que cocinar ahora? ¿Quién? El que está esquivando el jeringa.
Vamos todos. Tiembla suelo, la noche se ilumina. ¿Para qué? Y el silencio. Para hacerlo.